Venezuela y Rusia potenciarán la cooperación bilateral en las áreas de salud, metalmecánica, minería, petróleo, transporte militar y alimentos para fortalecer el desarrollo y la defensa de ambas naciones. Así lo expresó el vicepresidente de Economía, Wilmar Castro Soteldo, en una reunión sostenida el día de hoy. Escuchemos. Miren, el día de hoy le estamos dando cumplimiento a las propuestas que se discutieron en Sochi, en la última comisión intergubernamental de alto nivel entre Rusia y Venezuela. Y para ello el gobierno ruso ha enviado al viceministro Oleg Ryazantsev, quien ha compartido con nosotros una agenda bastante amplia. Касается наших отношений, Россия всегда считала Венесуэлу стратегическим партнером. Lo que refiere a nuestras relaciones bilaterales, Rusia siempre considera a Venezuela como su socio estratégico. Крайне важное внимание уделяем всем проектам с Республикой Венесуэла. Prestamos mucha atención a todos los proyectos bilaterales entre nuestros países. И крайне важно относимся к каждой такой встрече. Y prestamos mucha atención a cada encuentro de ese tipo bilateral. Позволяющие нам в ручном режиме отработать все вопросы дальнейшего взаимодействия. Que nos permiten coordinar todos los asuntos de la interacción bilateral como a manos. Y эти встречи показывают, что сотрудничество это точно обречено на успех. Sí, esos encuentros certifican que nuestra cooperación será exitosa. El pasado 28 de marzo, la Asociación de Criptomonedas y Blockchain de Rusia haya entregado un reconocimiento al presidente Nicolás Maduro a raíz del lanzamiento del Petro. Sobre este particular, ya tenemos al embajador de Venezuela en Rusia, Carlos Faría, vía banda ancha. Buenas tardes, embajador. Quisiéramos saber, a propósito de toda esta información que se ha generado y que el 28 de marzo llevó al lanzamiento de este reconocimiento al gobierno de Venezuela, ¿por qué cree usted que esta Asociación de Criptomonedas de Rusia le ha entregado al presidente Nicolás Maduro este reconocimiento? Quisiéramos su parecer al respecto. Sí, efectivamente, la Organización Rusa de Criptomonedas y Blockchain toma la decisión de premiar al presidente Nicolás Maduro, a nuestro gobierno, por tomar esa extraordinaria iniciativa, por sus aportes en el desarrollo de la industria del blockchain. Igualmente lo hace por el ingenio demostrado por el presidente Nicolás Maduro, por su valentía de avanzar en la creación e implementación de una criptomoneda respaldada, en este caso por el petróleo, por ser el primer presidente que representa a su estado, a un estado, en tomar esa iniciativa. Esas principalmente son las principales razones por las cuales esta organización de la Federación de Rusia toma la iniciativa de entregar el primer premio a un estado en la persona de nuestro presidente Nicolás Maduro. El Petro, como lo ha dicho nuestro presidente, está llamado a tener un éxito rotundo en romper con este bloqueo y le va a permitir no solamente a nuestro pueblo, a nuestro país, avanzar y superar este bloqueo y esta guerra económica a la que está siendo sometido. La razón por la cual ya desde sus primeros inicios, desde que nació, se creó, se empezó a implementar el Petro, los Estados Unidos salieron al paso primero haciendo amenazas, primero desestimando la creación de este instrumento, segundo, haciendo amenazas con que van a sancionar a aquellos, sobre todo aquellas empresas y ciudadanos estadounidenses que se atrevan a hacer uso de este mecanismo. Y por último, ya con unas amenazas concretas sancionarían a cualquier institución estadounidense o persona natural estadounidense que tuviera alguna asociación o algo que ver o algún trato que tenga que ver con el uso del Petro. Esa ya es una noticia que se conoce y bueno, por esa razón queda en evidencia el evidente temor que tienen los Estados Unidos de la implementación y por supuesto, más que temor también, es que saben que está llamado a tener éxito en su implementación y por eso empiezan con toda fuerza a colocar todo tipo de barreras y hacer todo tipo de amenazas para que se cohiban diferentes personas y empresas a hacer uso de ellas.
because this is a homage beat.